Bueno, buenos días. Soy Mari Carmen Perea. Soy del grupo de investigación de sistemas lineales, teoría de códigos y aplicaciones. Y hoy voy a presentar un seminario sobre códigos convolucionales, su modelización de entrada, estado, salida y algunas aplicaciones. Pero antes de entrar a contaros qué son los códigos convolucionales, vamos a hacer una pequeña introducción. En esa introducción vamos a ver por qué y para qué se codifica la información, vamos a ver conceptos básicos, ejemplos de códigos que comúnmente utilizamos, los códigos lineales y después de los códigos lineales ya introduciremos como una generalización, puesto que los códigos convolucionales se pueden ver como una generalización de los códigos lineales. Veremos una introducción a los códigos convolucionales. Primero presentaremos como la parte física de implementación de estos códigos y luego ya pasaremos a la introducción más matemática y veremos un tipo concreto de representación de estos códigos, que es lo que se conoce como la representación de entrada, estado, salida, es decir, una representación a partir de un sistema lineal de control discreto, y luego veremos cómo obtener nuevos códigos convolucionales a partir de concatenación de otros códigos convolucionales e incluso concatenación de códigos lineales y códigos convolucionales. Bueno, y luego veremos una de las aplicaciones, veremos es la de turbocódigos, y si nos da tiempo pues presentaré alguna de otras aplicaciones que ahora mismo estamos trabajando en el grupo. Bueno, pues ¿por qué y para qué se codifica la información? Pues para, por una parte, para transmitir la información de forma segura y también para transmitirla de forma fiable y a través de un canal que no sea o fiable o seguro. Ejemplos, pues tenemos las comunicaciones por telefonía usual, es decir, donde el canal es el cable. También tenemos las comunicaciones vía satélite, donde el canal es el espacio. Las comunicaciones por telefonía móvil, donde el canal también es el espacio. Y, por ejemplo, las grabaciones de CD o grabaciones en un propio disco, en un disco duro, donde el canal es el propio disco. ¿Y qué quiere decir que el canal sea poco seguro? Bueno, cuando hablamos de canal poco seguro es que cuando se transmite la información, pues puede haber gente diferente del emisor, que es el que la envía, y el receptor, que es el que la recibe, que pueda interceptar esa información, y nosotros no queremos que sea interceptada. Es cuando hablamos de canales poco seguros. ¿Y qué es lo que queremos decir cuando hablamos que un canal es poco fiable? Pues un canal es poco fiable cuando el canal puede, en la transmisión de la información, puede haber ruido que distorsione y altere la información que estamos transmitiendo. Cuando hablamos de problemas de seguridad, es decir, de transmisión a través de un canal no seguro, es porque estamos hablando de códigos secretos o códigos criptográficos. Estos son los que abordan la seguridad. Nosotros no nos vamos a centrar en ese tipo de codificación, porque más que codificación es encriptar. Y luego están los códigos detectores y correctores de errores, que lo que intentan es resolver las dificultades planteadas por la falta de fiabilidad del canal. En general, el esquema de comunicación que tenemos, de transmisión, es que tenemos un emisor que quiere transmitir un mensaje, ahí denotado por U, que para poderlo transmitir por el canal lo tiene que codificar. El tipo de canal y el tipo de codificación dependerá del propio origen de la información que quieras enviar, si es sonido, si es una imagen, si es una llamada telefónica, es decir, depende de eso, los canales son diferentes y el tipo de codificación también es diferente. Enviamos una vez codificada la información, la hemos transformado en otro mensaje que denotamos como X, que es el que transmitimos en nuestro caso a través de un canal ruidoso, porque vamos a hablar de códigos detectores y correctores de errores, y que al haber ruido en el canal, el receptor, bueno, cuando se llega, lo que llega es
un mensaje distorsionado, codificado, pero distorsionado, que llamamos sí. Que al decodificarlo, en principio, como ha sido recibido con distorsión, el mensaje que decodificamos, en principio, no tiene que por qué coincidir con el mensaje original. Y eso es lo que se ocupa en la teoría de códigos, se ocupa de la codificación y decodificación junto con la detección y corrección de errores. Yo quiero hacer hincapié que el problema más general de considerar todo el proceso del diseño del canal, a usar, etcétera, de eso se ocupa lo que se llama la teoría de la información, que fue inaugurada por Claude Shannon en 1948. Digamos que a partir de la teoría desarrollada por Claude Shannon, ya se diferencian las tres áreas: criptografía, teoría de la codificación y teoría de la información. Hasta entonces estaba todo ahí un poco, no había una diferenciación clara. De todas maneras, la relación entre ellas sigue existiendo, pero digamos que ya son tres áreas totalmente diferenciadas. Entonces, como os he dicho, la teoría de códigos tiene como objeto encontrar buenos sistemas de codificación y de decodificación que permitan detectar y corregir los errores que se producen en la transmisión de los datos. ¿Y en qué consiste la codificación? Pues va a consistir básicamente en añadir una información extra o redundante a los mensajes que se quieren transmitir a través del canal con el objetivo de minimizar esos efectos del ruido, controlando de forma que podamos controlar los errores que este produce, es decir, consiguiendo transmitir la información en un sistema de transmisión fiable. La teoría de códigos correctores de errores tiene dos fundamentos matemáticos básicos, que son el álgebra lineal elemental y la aritmética, pero en este caso no es la aritmética entera, sino es la aritmética modular, es decir, la aritmética en cuerpos finitos. Y antes de pasar a introducir los códigos lineales y códigos convolucionales, pues vamos a hablar de algunos códigos que usamos comúnmente y que en estos casos no necesitan enviar gran cantidad de información, sino tan solo detectar pues errores producidos más por el fallo humano, y esos son los que todo el mundo conocéis, pues es el número de identificación fiscal, el International Standard Book Number, los códigos de las cuentas bancarias y los códigos de las tarjetas de crédito. Este tipo de códigos, que son códigos detectores de errores, pues por ejemplo el NIF, lo que hace es, en el NIF los números del DNI son los dígitos de información y la letra es el dígito de control, que se obtiene calculando pues el resto de dividir la suma de los dígitos del DNI, dividirlos, es decir, por 23. Es decir, trabajamos módulo 23 y lo que hacemos es asignarle a cada letra, le asignamos un número entre 0 y 22, por eso es porque trabaja en módulo 23. Este código, ¿qué es lo que hace? ¿Qué podemos hacer con este tipo de código? Bueno, pues si tú tienes un DNI, puedes calcular la letra, simplemente sumando los dígitos del DNI. Y lo que haces es ver cuál es el resto, es decir, calculas módulo 23, se la suma y con la tabla miras a qué letra le corresponde. También, por ejemplo, si nos falta uno de los dígitos del DNI y sabemos la letra, lo que podemos hacer es calcular cuál es el dígito que falta, es decir, que en cierto modo puede, detecta un error y puede corregir un dígito, es decir, la falta de un dígito. Si no puede corregir el dígito, pero si falta uno lo puede determinar. Bueno, pues lo mismo, son de forma similar, está el del ISBN, que se calcula en este caso trabajando módulo 11, es decir, lo que haces es que la suma de esta, de los del el ISBN calculado de esta forma, sumando 10 el primer dígito más 9 por el segundo y así, eso tiene que ser congruente con 0 módulo 11. Por eso a veces se necesitan
11 símbolos, entonces el número 10 lo que se le hace es asignarle la letra X. Bueno, y de forma análoga, bueno, ahora ya tenemos otros códigos lineales. Vamos a introducir un ejemplo claro de cómo se construye un código lineal. Un código lineal, por ejemplo, podría ser un código de triple repetición. Es decir, ¿cómo me aseguro yo que aunque en el canal haya ruido y se distorsione la información, yo pueda recuperar el mensaje original? Pues envío tres veces el mismo mensaje. Es lo que se llama un código de triple repetición. Ese código se generaría con una matriz, que en este caso sería una matriz fila toda de unos, si estuviéramos trabajando. Evidentemente aquí los mensajes, estoy suponiendo que trabajo en un cuerpo finito de característica, es decir, de característica Q, de Q elementos. Si estoy considerando el código binario, bueno, es decir, que muchas veces, la mayoría de veces se utilizan códigos binarios. Otro tipo de código lineal binario, por ejemplo, es el binario de control de paridad, donde si yo tengo un mensaje X y Z, es decir, estoy suponiendo que tengo de dimensión 3, es decir, las entradas están en un subespacio de dimensión 3, las salidas las transformo, son elementos de un subespacio de dimensión 4. ¿Y qué le añado? Pues lo que le añado es, mando el mensaje y añado una nueva componente que la construyo con la suma de cada una de las componentes del mensaje. Eso es lo que es un código de control de calidad, de paridad. Es decir, en este caso sería, ahora veremos los conceptos de los códigos lineales, pero aquí ya se ve que realmente un código lineal que va a ser un subespacio vectorial, que va de un subespacio de dimensión k a un subespacio de dimensión n, donde n es mayor que k. Es decir, es lo que vamos a ver aquí. Un codificador, ya planteando de forma matemática qué es un código lineal, pues diríamos que un codificador lineal sobre un cuerpo finito q, es decir, sobre de q elementos, es una matriz de orden k por n, con k menor o igual que n, con coeficientes en el cuerpo, y las k filas de esta matriz son las que generan el subespacio vectorial de f sub q sobre n, y los vectores de este subespacio son las palabras código. Un código lineal de longitud n y dimensión k sobre f sub q es un, pues no es ni más ni menos eso, un subespacio vectorial de dimensión k, y el número de bits de redundancia son n menos k. Esa es la información adicional que yo estoy enviando. Un codificador o una matriz generadora del código lineal es, por lo tanto, una matriz de tamaño k por n cuyas filas forman una base del código. Y las palabras esa base se llaman las palabras base del código. Es decir, que es bastante sencillo. Evidentemente, como trabajamos sobre cuerpos finitos, el número de palabras son finitas. Las que yo puedo considerar en f sub q son finitas, y las palabras código también son finitas. Aquí todo es finito. ¿La matriz de paridad anterior? No, esa no, hemos visto la matriz generadora. Ahora voy a introducir la matriz de paridad. Ah, pero antes había un ejemplo. Bueno, esto no, lo que se decía es que era un código binario de control de paridad. Se llama de control de paridad porque lo único que hago es añadir una única componente. Que claro, ¿cuándo me voy a detectar el error? Pues cuando no me dé cero, luego cuando calcule la matriz de paridad. Es decir, aquí, por ejemplo, si yo introduzco 1, 0, 1, la paridad valdrá 0. Si introduzco 1, 1, 1, la paridad valdrá 1. Luego, ahora veremos cómo se detecta. Para ver cómo se detectan los errores, tenemos que introducir lo que se llama la matriz de paridad. Dime. Por ver si entiendo bien el concepto. Sí. La columna de paridad es la de la derecha, ¿verdad? La última. Sí. Entonces, bueno, aquí tú, sí. Entonces, tú estás codificando por fila. Tú aquí introduces una palabra de tres componentes y te sale una de cuatro. Sí, la última es la de la paridad. Entonces, si tuviéramos la primera palabra 1, 1, 1, la salida sería 1, 1, 1, 1. Es decir, que tendríamos la misma columna de paridad.
Es decir, que ese error en este caso no lo detectaríamos si se transforma. Claro, vamos a ver que dependiendo del tamaño del código y de la redundancia, tú puedes detectar o corregir. Eso ahora lo veremos, que para eso vamos a introducir a continuación lo que es la distancia del código, y en función de la distancia, pues sabrás cuántos errores puedes detectar y cuántos puedes corregir. Claro, pero en ese caso, si se transformasen los ceros de la primera fila por unos por error, no se detectaría el error, ¿verdad? No. Vale. Puedes detectar un error. Siempre vas a poder detectar un error. Pero ahora veremos cuál es la distancia de este código, por ejemplo, y veremos. Bueno, ya sabemos lo que es la matriz de generadora, y ahora está también lo que se llama la matriz de control del código lineal. Y es una matriz que se construye a partir de la matriz generadora y que cumple que al multiplicar, es decir, la matriz generadora por la traspuesta de la matriz de control, tiene que dar la matriz nula. Podemos definir el código lineal en términos de esta matriz de control. ¿Y cómo será? Esta es la que se utiliza para ver si una palabra pertenece al código o no. Es decir, si yo tengo un conjunto de palabras que están definidas en F sub N, en F sub Q sobre N, pues si es una palabra código, es decir, las palabras código son aquellas que al multiplicarlo por la traspuesta de la matriz de paridad me da la palabra nula. Si no me da eso es porque ha habido algún error. Bueno, pues como ejemplo se podría calcular la matriz de paridad de los códigos binarios de los que hemos visto, el de triple repetición y el de control de paridad. Podéis vosotros hacerlo como ejemplo, lo podéis ver. Pero vamos a ver lo que él iba, que dice, bueno, hay palabras, que hay errores que no pueden corregir. Vamos a ver que, dado un código lineal, cuántos errores puedo detectar y cuántos puedo corregir. Para eso se introduce un concepto de distancia. El concepto de distancia que se utiliza en la teoría de códigos es que la distancia entre dos palabras es el número de componentes que tienen distintas. Como el código es lineal, pues bueno, el peso de una palabra viene dado por el número de componentes no nulas. Entonces, si yo tengo esta palabra, su peso es 2. Y definimos la distancia mínima, es decir, la distancia del código como el mínimo de la distancia entre dos palabras cualesquiera del código. Ahora, como el código es un código lineal, entonces la distancia se puede calcular como el mínimo del peso de las palabras código que sean no nulas. Entonces, si la distancia es mayor que t, se pueden detectar errores de peso menor o igual que t. Y si la distancia es mayor que 2t, se pueden corregir errores de peso menor o igual que t. Es decir, que puedes corregir hasta t errores donde t, es decir, o puedes corregir d errores donde d es la distancia mínima, puedes detectar y puedes corregir d partido por 2. ¿De acuerdo? Es decir, que en el ejemplo que hemos visto antes, pues el peso mínimo es 2. Por lo tanto, vas a poder detectar hasta 2 errores, solo vas a poder corregir un error. Entonces, si tú envías una palabra que tiene más de un error, ya no la vas a poder corregir. Lo puedes detectar, pero no corregir. ¿De acuerdo? Es decir, que el peso mínimo incluye también la otra columna, que es combinación lineal de... El peso mínimo es de las palabras. Entonces yo aquí lo que he mirado es el peso mínimo de la base. La base que genera este código son estas palabras. Cualquier combinación lineal de estas siempre va a ser una palabra que va a tener al menos peso 2, porque esto es una base. Entonces yo ya sé que el peso mínimo de este código es 2. Por lo tanto ya sé que voy a poder detectar como mucho hasta 2 errores, pero solo voy a poder corregir un error. Es decir, que si
me llega una palabra, código, con dos errores, no los voy a poder corregir. Los voy a poder detectar que hay error, pero no los voy a poder corregir. Solo podré corregir cuando la palabra que yo he recibido tiene un único error. Bueno, pues ya sabemos más o menos cómo funcionan los códigos lineales, su matriz de la matriz generadora, la matriz de paridad, es decir, son subespacios vectoriales. Y bueno, sabemos que nuestro objetivo es construir códigos que sean buenos. Que sean buenos es que puedan detectar y corregir el mayor número de errores. Bueno, pues la teoría de Shannon nos asegura la existencia de lo que se llaman códigos óptimos, para una longitud suficientemente grande, cuando estamos hablando de códigos lineales. Es decir, claro, en ese de el código binario de paridad solo le hemos añadido una componente. Ese no es óptimo, porque yo, para que fuera óptimo, me gustaría que corrigiera hasta tres errores, y ese solo puede corregir uno. El problema, ¿cuál es el problema? Porque dices, bueno, pues pongo uno, que le añade, pongo la n lo suficientemente grande para que me corrija todos los posibles errores, pero ¿qué es lo que ocurre? Que la complejidad de decodificación aumenta de forma exponencial con el aumento, con el crecimiento, es decir, conforme aumentas n, la complejidad de decodificación crece exponencialmente, con lo cual hay que buscar un equilibrio entre el número de errores que puedo detectar y corregir y la complejidad del código que yo voy a utilizar, que voy a implementar. Es decir, que teóricamente se pueden construir códigos óptimos, pero que luego no te va a rendir cuenta esa implementación, porque codificar es sencillo siempre, no entraña grandes dificultades, aunque la n sea grande. Puedes tener problemas de almacenamiento o problemas de... pero no hay grandes problemas. El problema es la decodificación. El problema está siempre en la decodificación. Entonces, bueno, de entre los códigos lineales óptimos más utilizados, que se utilizan, por ejemplo, en la grabación de CDs, pues están los códigos de Hamming, códigos BCH y códigos Reed-Solomon. Estos códigos se utilizan hoy en día. Estos códigos aparecen en los años 60. Y bueno, pues son códigos que sí que son óptimos y que tienen, se pueden implementar algoritmos de decodificación que son viables, que son efectivos. De hecho, digo que son de los años 60 y están en pleno, es decir, que se implementan en la práctica. Y bueno, hemos visto los códigos lineales. Y salvo pocas excepciones, podemos decir que los códigos detectores y correctores de errores se pueden clasificar en dos grandes grupos, los que más se utilizan en la práctica, que son los códigos lineales, que acabamos de ver una pequeña introducción, y los códigos convolucionales, que es en lo que está centrado un poco más este seminario. Y vamos a ver un poco la codificación convolucional. La codificación convolucional sigue siendo una codificación lineal. Luego veremos por qué es la generalización natural cuando veamos desde el punto de vista matemático. Y bueno, con la codificación convolucional, con la decodificación de Viterbi, pues es de las técnicas más adecuadas en canales en los que la señal transmitida se ve corrompida principalmente por ruido gaussiano, blanco y aditivo. Es decir, como os he dicho, de esa otra parte del tipo de canales en los que se transmite la información se encarga la teoría de la información, pero sí se sabe, eso está estudiado en teoría de la información, dependiendo del tipo de canal, qué tipo de códigos son los más adecuados. Y eso es porque, dependiendo del tipo de canal, en los tipos de errores que se dan son de diferente tipo. Unos son a ráfagas, otros son aislados, es decir, que dependiendo del canal, el tipo de errores que se dan son de un tipo diferente. Y dependiendo del tipo de errores, te interesa más un código u otro por la forma de decodificar. Entonces,
aquí tenemos, vamos a ver primero una introducción más bien física de qué es un codificador convolucional. Es decir, si yo lo tengo que implementar en una máquina, la máquina cómo funciona. Pues un codificador, ahora lo que tienen son estados. Entonces tiene unos estados internos que según la entrada que van sufriendo, que se van recibiendo en los diferentes instantes, esos estados van cambiando. Y dependiendo de esos estados, del valor de esos estados o de la situación de esos estados, las salidas son diferentes. Es decir, en un código lineal, la salida solo depende de la entrada. Entran bloques fijos de longitud K y salen bloques de longitud N. Y la salida N solo depende del bloque K que he introducido. Aquí siguen entrando bloques de longitud fija K y salen bloques de longitud fija N, pero ya la salida no depende únicamente de la entrada, depende de esa entrada y de varias entradas anteriores que vienen registradas, que son las que modifican esos estados. Es decir, según el estado, entonces ahora depende el resultado ya. Como digo, no depende únicamente del bloque que entre en un instante, sino de ese bloque y de varios anteriores. Entonces, los codificadores convolucionales se basan en crear dependencia temporal y secuencial entre los bloques codificados. Estos codifican condicionan, en cierto modo, la probabilidad de error de acuerdo al orden de llegada de cada bit del mensaje. Y las operaciones de codificación, pues como digo, no solo dependen de los valores de cada bit del bloque a procesar, sino también del orden de llegada del bloque. Y bueno, gracias a la memoria, es decir, el número de estados que tiene el codificador, eso se denomina memoria del código, pues el codificador maneja estados que están determinados de acuerdo a la configuración de los valores de esta memoria. Lo vamos a ver. De acuerdo, como digo, al estado en que se encuentre, procesa los datos de entrada de forma particular y debido a la dependencia secuencial del procesamiento de cada bloque se reduce la probabilidad de error porque genera eventos dependientes a través del tiempo. Bueno, esto sabéis que se conoce como esta característica se conoce como un proceso estocástico de Markov, pues en el cual asegura que la probabilidad de eventos futuros no solo están condicionadas al estado presente, sino también al resultado del estado anterior, a grosso modo. Pero aquí podemos ver, vamos a ver un ejemplo sencillo de cómo funciona. Vamos a suponer que tenemos un codificador, que la entrada es de dimensión 1, son bits, y que tenemos, es decir, en R1 es donde registramos el bit de entrada, pero tenemos dos registros más, R2 y R3, que son registros de memoria. Es decir, aquí tendríamos representado un código convolucional de entrada 1, salida 3 y de memoria 2. ¿Y cómo construye las salidas en función de la entrada? Bueno, cuando entra el primer dígito, suponemos cuando vamos a empezar a codificador que todos los registros están a cero. Entonces, cuando entra el primer bit, tenemos que R1 está a 1 y los dos registros, los otros dos registros están a cero. ¿Y cómo construye las salidas? Pues como veis, S1 lo que hace es que tiene como salida el valor que hay en R1. En S2... lo que ha hecho es que ha sumado R1 más R3. Y en S3 lo que ha hecho es sumar R1, R2 más R3. Y así construye las salidas. Otra forma de representarlo, eso era como más el codificador en plan físico, es lo que se conoce el diagrama de estados. Te dice, bueno, como estoy en un código binario, ahí dice, tengo cuatro, en este caso, si es de entrada 1 y salida 3 y tiene dos registros de memoria,
Los posibles estados de los registros de memoria son cuatro. Como estoy en binario y hay dos registros de memoria, pues los registros, es decir, el estado de los registros de memoria pueden ser que los dos sean cero, que uno valga uno y el otro cero, 0-1 o 1-1. Esos son los cuatro posibles situaciones de los registros de memoria. Entonces te dice, se representa, si está en el estado A y tiene el input 0, la salida es 0-0-0. Si está en el estado A, y el input es 1, la salida es 1-1-1 y pasa al estado 1-0. Si está en el estado C y entra un 0, la salida es el 0-0-1 y pasa al estado B. Y eso es lo que se conoce como el diagrama de estados de un código. Estos diagramas pueden ser útiles para códigos binarios pequeñitos, pero como podéis imaginaros, para los códigos que se manejan en la realidad no son efectivos. Esto es para, más que nada, para saber cómo funciona un codificador binario. Ahí tenéis la relación, como hemos visto antes, de lo que es la representación de los registros con el diagrama de estados. Ahí pone un ejemplo, si fuera a codificar una serie, tiene una serie de entradas, pues cuáles son las salidas, va registrando todas las salidas. Sin embargo, sí que hay otro diagrama que se utiliza, que es el que se conoce como diagrama de Trellis, y también se basa en los estados del codificador y en sus posibles caminos. De cada nodo parten ramas hacia los nodos siguientes, permitiendo representar de forma lineal la secuencia de los eventos. El único inconveniente es que parece así algo desordenado. Por ejemplo, si tenemos el caso que hemos presentado anterior, pues el diagrama de Trellis sería de esta forma. El diagrama de Trellis es el que se utiliza para la decodificación, y la forma de representarlo es que aquí tenemos los cuatro posibles estados, y aquí tenemos, pues si en el instante 1 entra un 0, esto pasaría al 0, y si entra un 1, lo que pasaría sería a este estado y pasaría, y vamos recorriendo, es decir, vamos haciendo todos los posibles caminos. Es decir, aquí esto es, en el estado T sub 0, si entra un 0, la salida es 0, 0, 0 y paso aquí. Si entra un 1, la salida es 1, 1, 1 y paso a este estado. Vamos, en función de cada salida, una vez que estoy en un punto, dependiendo si entra el 0 o entra el 1, lo que ocurre. Voy poniendo todas las posibles. Ahí tengo un diagrama de Trellis ya completado en 7 instantes. ¿Y cómo se utiliza esto para decodificar? Bueno, pues el diagrama de Trellis, bueno, ahí también para hacerlo se hace completo las entradas y las salidas con la tablita, para que veáis de dónde sale. Pues si yo envío esta entrada, voy recorriendo, es decir, la flecha verde es por dónde sería el camino que me va llevando el Trellis. ¿De acuerdo? Es decir, para esas entradas que había puesto ahí, tengo las salidas. ¿Y qué ocurriría si yo, por ejemplo, modifico, es decir, sufro en error estas tres cifras? En vez de 1, 0, ahí es, las cambio, las modifico, es decir, se han permutado, ha habido ruido y se han cambiado. Pues, ¿qué es lo que haces? Pues tú recorres, cuando llegas al error, recorres los dos posibles caminos que pueden haber. Entonces te sale un camino marrón y un camino azul. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Lo que miramos es el peso de cada camino. ¿Y cuál va a ser, en este caso, el camino correcto? El camino correcto, bueno, no tiene por qué ser el correcto. El que más se aproxime a la palabra correcta es el camino que tenga menos peso. Que sea el correcto o no dependerá del código que yo esté empleando, la capacidad detectora y correctora de errores.
Si tiene capacidad suficiente para corregir 3 errores, los corregiría. Si no, pues tienes la palabra más próxima a la que tú has enviado. Bueno, pues ya una vez visto el un poco el de forma global en qué consiste un código convolucional, pues vamos ahora a introducirlo de forma matemática. Los códigos lineales los introdujo Elias en 1960, y bueno, pues es una extensión natural porque en los códigos lineales lo que nosotros tenemos es la matriz generadora es una matriz con elementos del cuerpo. Pues vamos a ver que los códigos convolucionales, esos registros, matemáticamente, eso lo que hace es que la matriz generadora, el codificador, en lugar de ser una matriz con elementos del cuerpo, va a ser una matriz polinomial. Puede ser también racional. Es decir, ahora ya no vamos a tener, como trabajo en el anillo de los polinomios, ya no voy a tener. Esta es la aproximación desde módulos, porque trabajo con matrices generadoras que sean polinomiales. Cuando los introdujo Elias de forma original, lo que trabajaba era con el cuerpo de las series de Laurent. Entonces sigue siendo un subespacio. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en la práctica la información, los mensajes son finitos, no son series infinitas. Por eso esta aproximación es como no es que, bueno, es otra forma desde el matemáticamente es tan correcta como la otra, pero no utilizas la herramienta que necesitas, es decir, la memoria es finita, la del código, por eso utilizas un polinomio. La única pega es que en vez de tener subespacios vectoriales tienes submódulos de un módulo libre, porque claro, los polinomios tienen estructura de anillo, ya no puedo utilizarlos y configurar una estructura de espacio vectorial, puedo tener estructura de módulo, y entonces ahora los códigos son submódulos. Y una matriz, aquí estamos trabajando con columnas, antes habéis visto en los códigos lineales K por N se trabajaba por fila, es decir, multiplico por la izquierda o multiplico por la derecha como una columna, es lo mismo. Es decir, tengo una matriz de tamaño N por K polinomial, que esa es la matriz generadora. Si es la matriz generadora, entonces las palabras código, V de Z, son polinomios, se calculan multiplicando el input por la matriz generadora, que en este caso es una matriz también cuyos elementos son polinomios definidos sobre un cuerpo finito. Se dice que la tasa del código es K partido por N, y bueno, aquí lo que tenemos que llevar cuidado es el tipo de codificador. Ya podemos tener lo que se llaman codificadores catastróficos, que lo que ocurre es que una palabra de peso infinito la transformaría en una palabra de peso finito. Eso estaría diciendo que estamos codificando cometiendo infinitos errores. Entonces, ¿qué es lo que nosotros queremos? Pues queremos tener códigos, es decir, codificadores, códigos que no sean, es decir, que sean buenos. Lo primero que tienen que ser buenos es que sean no catastróficos. Eso matemáticamente se define que dice que el código sea observable, y trabajando en submódulos, para que un código sea observable, su codificador, su matriz generadora, tiene que ser lo que se dice una matriz prima por la derecha, es decir, que tenga una inversa, es decir, que no tenga factores primos por la derecha. Si es observable el código, es decir, el codificador es una matriz polinomial prima por la derecha, pues entonces el código es no catastrófico. Y ahora ya vamos a ver cómo, porque claro, cuando yo estoy trabajando con la matriz, con G de Z, yo no tengo una noción de cuál es la situación de los diferentes estados del sistema, del código, porque doy una entrada y obtengo una salida, y no tengo una visión de cómo está la situación de los estados.
Si yo quiero eso, ¿cómo puedo modificar, cómo puedo modelizar un código? Pues yo no sé si conocéis la teoría de sistemas lineales. Es un sistema lineal de control que es simplemente lo que hace es... aquí tenemos un código convolucional de tasa k partido por n y complejidad delta. Vamos a ver qué es la, ahora veremos qué es la complejidad. Se puede describir por un sistema lineal de esta forma, donde las x son los vectores de estado, las u son las entradas y la y es la paridad. Y la palabra código está formada por la entrada y por la parte de paridad. Cuando tengo un código, un codificador de esta forma, donde la palabra código está formada por el input, que se llama, y por una salida, que es la parte de paridad, es lo que se dice que es un codificador sistemático. Aquí ya sí que las matrices A, B, C y D son matrices definidas sobre el cuerpo finito en el que esté trabajando, y aquí sí que voy teniendo una noción de que lo que, de cuál es la situación de los estados. Es decir, cuando empezamos a codificar, el vector de estados estará a cero, y dependiendo de la entrada y el vector inicial, el x sub 0, si es 0, obtendré el x 1, el vector de estado en el instante 1, y con ese mismo estado y ese input obtengo la salida en ese instante. Y así, de forma recurrente, yo puedo ir calculando cuáles son para cada entrada, cuáles son las diferentes salidas y, por lo tanto, las palabras código y cuál es el vector de estado en cada instante. Lo que se dice aquí, que es la complejidad, es lo que se dice en la teoría de códigos, el grado de Macmillan, el grado de complejidad. Físicamente, el grado de la complejidad, la complejidad es el número de cajitas que yo necesitaba en el codificador para poder codificar. Es decir, antes hemos visto un ejemplo que las entradas eran de un bit y luego tenía dos cajitas, que eso era la memoria, pero como solo tiene una entrada, aparte de ser la memoria 2, en ese caso la complejidad también sería 2, porque es el número de cajitas que yo necesito para representar el código. Es decir, que la complejidad es el número de cajas que yo estoy utilizando en la representación física, es decir, que yo necesito para representar el código. Para cada instante yo tengo las diferentes palabras. Cuando yo tengo una secuencia de varias palabras códigos en el tiempo, es decir, estoy codificando y tengo la palabra código en 0, en 1, en 2, así, obtengo un mensaje. Ese mensaje, bueno, se dice que es una palabra de peso finito. Si llega un momento que ya los estados vuelven, las entradas son cero, los estados son cero a partir de un cierto instante y por lo tanto las salidas también son cero. Es decir, ahí es cuando he terminado de enviar el mensaje. Son lo que se llaman palabras de peso finito, que es lo que nosotros normalmente tendremos, porque el mensaje puede ser más largo, puede ser más corto, pero siempre va a ser finito. El conjunto de todas las palabras finitas, de todas las palabras código finitas, de todas las secuencias, es lo que se llama el código convolucional de peso finito generado por las matrices ABCD y que se denota de esta manera, es decir, el código generado por ese sistema, por el sistema ABCD. Es decir, que ahí eso sería el conjunto de todas las palabras de peso finito que yo genero a partir de ese sistema. La matriz A es de tamaño delta por delta, donde delta hemos dicho que era la complejidad. Y si es de tamaño delta por delta, es lo que se dice que la representación es minimal. Es decir, que tengo la representación del código con el número mínimo de las cajitas posibles. ¿Y cómo sé yo? Porque a mí me da una representación con la matriz de un tamaño, ¿cómo sé yo si esa representación es minimal?
a mí me gustará tener una representación minimal, porque ¿para qué voy a utilizar 20 registros? Es decir, voy a hacer un sistema físico con un montón de cajas cuando puedo hacerlo en la mitad de las cajitas. Bueno, pues eso se obtiene, a ver dónde está, se lo ha comido. Bueno, pues os digo que eso es cuando el sistema, es lo que se dice en la teoría de control, es un sistema controlable. Es decir, lo que se dice el para B, os lo pongo aquí, pero es que estaba en la... ¿Cómo se lo ha comido? Pues no sé, ha desaparecido por arte de magia. Bueno, os lo pongo. El para B es controlable si solo si el rango de la matriz A cuadrado B hasta A delta menos 1 B es delta. Es decir, esa matriz tiene rango completo. Ten en cuenta que como la matriz, por los tamaños de las matrices, el rango máximo de esa matriz es delta, pues se dice que es controlable cuando se cumple eso. Y cuando se cumple eso, la representación es minimal. Es decir, que estoy asegurando que tengo una representación lo más pequeña posible. Vamos a ver ahora, al igual que habíamos introducido la distancia para los códigos lineales que nos medía la capacidad detectora y correctora de errores, también se generaliza el concepto de distancia para códigos convolucionales y se le da el nombre de distancia libre del código. Y aquí, pues no haremos ni más ni menos, bueno, aquí está puesto hasta infinito, pero como son palabras de código de peso finito, pues llegará un momento en que se acaban. Y lo que tú miras es, pues, el número, el peso del vector entrada y el peso del vector salida, el número de componentes no nulas de cada uno de esos vectores. Como la palabra código está configurada por el input y la salida ahí, pues el peso de la palabra está formada por la suma de los pesos del input y de la salida. Pues al mínimo de los pesos de todas las palabras del código es lo que se llama la distancia libre. Y bueno, esa, aparte de la distancia libre, en estos tipos de código es interesante para medir su capacidad correctora de errores que no solo la distancia libre sea lo más grande posible, sino que crezca lo máximo posible. Es decir, que si yo miro la primera entrada y la primera salida, que esto tenga, este valor tenga el mayor valor posible, y así, si crece lo máximo posible, lo que me está diciendo es que en ventanas, es decir, yo cojo trozos de palabra y voy a poder detectar el mayor número de errores. De hecho, la distancia libre se puede calcular como el límite de las distancias columnas cuando j tiende a infinito. Hay una cota, igual que para los códigos lineales, que creo que no la he puesto, la cota máxima que puede tener un código lineal en función de su dimensión, es decir, si tengo un código lineal de entrada k y salida n, la distancia libre, la distancia mínima del código lineal, como mucho, es n menos k más 1. ¿De acuerdo? Esa es la mayor posible que puede tener un código de esos parámetros. Claro, no puedo definir un código, es decir, dado k y n, no puedo definir un código con esa distancia en cualquier cuerpo, porque necesitaré que el cuerpo tenga un número mínimo de elementos para que pueda alcanzar esa distancia. Aquí no hace esta cota, hay muchas cotas de la distancia de un código lineal en función del tamaño del cuerpo. Esta es una de las más importantes porque es independiente del cuerpo. Sabes que si tienes un código lineal de entrada k y salida n, la distancia máxima que puedes tener es esta, independientemente del cuerpo. Ahora ya, si tú quieres construir uno, también hay resultados que te dicen que
pues que necesitas al menos un cuerpo de tantos elementos para construir un código de entrada 20 y salida 30. Posiblemente con uno binario no lo puedas conseguir. Pues lo mismo ocurre para los códigos convolucionales. Se introduce en el 99, Rosenthal y Esmarandach introducen la generalización de esa cota, que de hecho, si os dais cuenta, si os fijáis, un código lineal, es decir, un código convolucional de complejidad cero, es un código lineal. Y si aquí ponemos la complejidad a cero, lo que tenemos es la cota singleton, que se llama, de los códigos lineales. Es decir, que un código lineal es en sí también un caso particular de un código convolucional de complejidad cero. Y de hecho aquí en esta cota de la distancia libre, de la distancia libre, que se conoce como como cota singleton generalizada, porque realmente lo que generaliza es la cota singleton de los códigos lineales. Pues aquí esta cota también, lo interesante es esa, que es independiente del cuerpo. Luego las construcciones, también tú dices, hay resultados que dicen que existen códigos convolucionales óptimos de cualquier parámetro. Dado n, k y delta, tú puedes construir siempre un código que alcance esa cota. El problema es que el resultado también dice, el resultado de existencia dice, para cuerpos suficientemente grandes. Claro, igual que el crecimiento de la complejidad complica la decodificación, porque la complejidad de decodificación crece exponencialmente con el aumento de la complejidad, pues también el trabajar con códigos, con cuerpos grandes, pues a veces también puede complicar eso. Como os he dicho, bueno, se conoce como la distancia singleton generalizada. Y bueno, cuando yo tengo un código que alcanza esa distancia, esa cota máxima de la distancia libre, se dice que el código es óptimo, que es maximum distance separable, es decir, que tiene la máxima distancia, es decir, la máxima separación o la máxima distancia entre dos palabras. Si además esa distancia libre, esa cota, se alcanza lo antes posible, es decir, lo que hemos mencionado antes con las distancias columnas, ya no solo que alcance esa distancia, la cota máxima de la cota singleton, sino que además esa cota se alcanza lo antes posible, es decir, que todas las palabras, si yo considero trozos de palabra, la distancia entre esos trozos de palabra también es lo más grande posible, entonces se dice que el código es strongly MDS, es decir, que es fuertemente MDS. Claro, lo ideal es, bueno, luego están los maximum distance profile, que es que las distancias columnas van creciendo lo máximo que pueden crecer, aunque nunca alcanzan la cota singleton. Todos estos códigos, si se estudian y se definen de esta forma, es porque son los ideales a la hora de decodificar, porque van a tener la mayor capacidad de decodificación. Mira, ahora sale esto, no sé por qué se han bailado las transparencias. Aquí es lo que os decía que el par era controlable, y entonces si el par es controlable la representación es minimal. También si el par es observable, lo que tengo es que es no catastrófica, ya lo habíamos comentado antes, y el par es controlable cuando se cumple que el rango de esa matriz también es delta. Bueno, pues ahora vamos a ver, como tenemos problemas, es decir, tú quieres tener códigos óptimos, pero la mayor capacidad detectora siempre pasa por aumentar la complejidad y aumentar el tamaño del cuerpo sobre los que definen los códigos, y eso da problemas a la hora de decodificar. Pues lo que se hace para generar, digamos, una falsa complejidad grande, es concatenar los códigos.
Es decir, a partir de códigos pequeños, yo los concateno y obtengo otro código, pero la forma de construirlos hace que esa complejidad, aunque aumente esa memoria, es una falsa memoria porque digamos que internamente, como la tienes dividida en códigos o la tienes estructurada, obtenida por concatenación de códigos pequeños, eso te permite tener una mayor capacidad detectora y correctora de errores sin aumentar, sin que la complejidad de decodificación crezca exponencialmente. Bueno, pues hay un montón. ¿Y qué es lo que se hace? Bueno, esto está estudiado en la tesis de Mavi, que es de aquí del departamento, y lo que se desarrolló en esa tesis, que fue dirigida por un profesor de la Universidad de Alicante y por mí, pues era la representación entrada-estado-salida del nuevo código que se obtenía con las concatenaciones. Y lo que buscábamos, ¿qué era? Bueno, pues que la nueva representación del código concatenado en función de los códigos que lo configuran la concatenación, lo que mirábamos es ver cuando esa concatenación era buena. Lo que mirábamos es la relación. Por ejemplo, en esta concatenación vemos que la palabra código está formada por el input y por la salida del segundo. Hay muchos tipos de concatenaciones y siempre lo que buscamos es, por ejemplo, otro tipo de concatenación es el que la salida, la palabra código está por la entrada del primero, la salida del primero y la salida del segundo. Hay muchos tipos de concatenaciones. Para cada una de esas encontramos una representación entrada, estado, salida, y lo que buscamos con todas estas concatenaciones, lo primero que estudiamos, ¿qué es? ¿Ese nuevo código que yo tengo es bueno? Es decir, del hecho de que los códigos constituyentes sean controlables y observables, es decir, si yo tengo una representación buena porque es minimal y no catastrófica de códigos constituyentes, el que obtengo es también una buena representación. Pues bueno, pues en muchos casos se ve que eso no es así. Y entonces lo que tenemos ejemplos que ponen de manifiesto que eso no es así. Y entonces, ¿qué es lo que nos toca? Pues estudiar condiciones para que, ¿cómo tengo que coger los códigos constituyentes para que el nuevo siga siendo bueno? Porque yo sé que combinando los códigos de esta manera voy a tener unas ventajas en la decodificación, que si obtengo, utilizo un código de la misma complejidad que este, pero que no está configurado por concatenación. Pero claro, si el que obtengo ya no es controlable o no es observable, voy a perder. Entonces, claro, lo que se hace en esa tesis, lo que se hizo fue estudiar condiciones sobre los constituyentes que me aseguren que el nuevo obtenido tenga una buena representación, es decir, que sea controlable y observable, y se introduce una serie de condiciones. Y luego también estudiamos que el nuevo código tenga la mayor, es decir, si tenemos cotas de cuál es la distancia libre del código obtenido. Y entonces, bueno, pues para las diferentes concatenaciones obtenemos cotas aquí. La cota superior ya la tenemos, siempre es la cota singleton generalizada de los parámetros del código nuevo obtenido. Pero sí que queremos asegurarnos una cota inferior, es decir, que por lo menos la distancia libre sea mayor o igual que cierta cantidad. Entonces establecemos para esas diferentes concatenaciones pues cuál es el mínimo de esa distancia libre. Obtenemos, pues ya son valores. Luego, ¿qué es lo que estudiamos también? Ahí habíamos visto concatenación de convolucional con convolucional, pero uno de los tipos de concatenación más interesante es la concatenación de un código bloque con uno convolucional. De hecho, ese tipo de codificación es la que se utiliza en la comunicación por telefonía móvil. Es decir, la comunicación por telefonía móvil se realiza con la concatenación de un código bloque y un código convolucional. Y aquí, en este caso, pues hicimos lo mismo. Realizamos estudios
de qué es lo que ocurría cuando yo concatenaba un código bloque con un código convolucional. Obtengo la representación del nuevo código, que será un código convolucional, y veo la relación de las palabras código entre los constituyentes, y bueno, pues lo que vemos también es que ese nuevo código, vemos cuando, aparte de la relación de una de las palabras código del nuevo en función de los de las palabras código del constituyente, también lo que nos interesa es lo mismo, ver cuando estas concatenaciones cumplen, que del hecho de que, en este caso, de que el convolucional sea controlable, que el obtenido al concatenarlo con el bloque siga siendo controlable, y eso tampoco es en general cierto. Y lo que vemos es, pues, porque, pues, por ejemplo, que la matriz B del sistema BCD tiene que tener rango, la complejidad del código convolucional. Entonces ya el nuevo código sí que es controlable. En los casos de concatenación de bloque y convolucional, del hecho de que el convolucional sea observable, es decir, sea no catastrófico, el que se obtiene la concatenación siempre es no catastrófico. También calculamos la relación, es decir, cuáles eran las distancias columnas del nuevo código, se obtienen buenos resultados. Y bueno, también encontramos cotas de la distancia libre, cotas inferiores para la distancia de los nuevos códigos concatenados. Estos resultados, bueno, incluso ahí obtenemos que hay casos en los que podemos llegar a obtener, el código que obtenemos puede ser un código no solo óptimo, sino lo que se llama fuertemente MDS, podemos llegar a construir al concatenar. Construimos varios y bueno, también tenemos, a todo lo que hemos visto son concatenaciones en serie, ya sea de convolucional con convolucional o de código bloque con código convolucional, también hay concatenaciones en paralelo. ¿Por qué es interesante las concatenaciones en paralelo? Bueno, pues ahora veremos que una de las aplicaciones son lo que se llaman los turbocódigos, que también son uno de los códigos convolucionales más utilizados en la práctica, y ahora veremos por qué. Bueno, y el proceso es siempre el mismo. Yo tengo unos códigos constituyentes buenos y lo que quiero es obtener un nuevo código que siga siendo bueno. Lo que vemos es la relación entre las palabras, vemos si del hecho de que los constituyentes sean controlables y observables, lo son, en unos casos sí, en otros no, depende de cómo concatenes, obtienes que sí o que no, obtienes un tipo de representación, unas representaciones te dan mejores que otras. Y bueno, eso, una de las aplicaciones de este tipo de concatenaciones es también lo que es una lo que se llaman los Woven Convolutional Code, que, bueno, traducción al español, por eso esta parte está en inglés, porque es que no existe nunca la traducción. La traducción es que woven es entrelazado, es decir, que no existe una. Y lo que hace son concatenaciones, pero en lugar de entrelazar conforme la salida de uno, si tiene una entrada y aquí están las salidas, pues ahora lee las primeras componentes de la salida de todos los códigos en paralelo, es la entrada en uno. Así, por eso se llama entrelazado, porque hace como un enrejado de unas salidas con otras. Y bueno, como digo, una de las de los códigos más efectivos en la práctica son los llamados turbocódigos, que los introducen en el año 93 y que se utilizan también en la codificación móvil 3G y 4G, en las nuevas misiones de la NASA, ahí tenéis algunas, en comunicación por satélites, en las wireless networking, en reconocimiento de grabación de sistemas ópticos,
y en fibra, en comunicaciones por fibra óptica. Es decir, son uno de los códigos más utilizados, y un turbocódigo no es ni más ni menos que la concatenación, un tipo particular de concatenación, donde tienes una entrada que entra en un codificador y esa misma entrada, digamos, lo que llama modulada o que matemáticamente se configura con permutando la entrada, la codifica en otro codificador. Eso es el turbocódigo original más simple, donde pueden ser, los códigos pueden ser diferentes, de salida, de longitud diferente, la N puede ser diferente, pero muchas veces incluso se utiliza el mismo código. Lo único que en uno entra la entrada y en otro entra una variación, una permutación, digamos, de la entrada. Nosotros hemos trabajado ahora en la modelización de entrada estado-salida, porque además los turbocódigos, normalmente los códigos constituyentes convolucionales se utilizan en forma sistemática, que es como los tenemos cuando tenemos la representación entrada-estado-salida. Hemos obtenido aquí en los turbocódigos, la diferencia es que bueno, aquí tenemos la representación que obtenemos, aquí obtenemos que del hecho de que los constituyentes sean controlables no implica, por lo tanto necesitamos condiciones para que sea. Pero en los turbocódigos, ya os digo que la distancia libre, que es lo que se mide en los códigos convolucionales normales, en los turbocódigos originales, que están puestos como sistemáticos, y además normalmente los que más se utilizan son los binarios, es decir, donde el cuerpo base es un cuerpo de elementos 2 elevado a p, donde p es un número primo de característica 2. Pues dice que lo que tiene que mirar para saber que tenga la mayor capacidad de muestra en los autores que lo introducen ya no es la distancia libre, sino lo que ellos llaman la distancia efectiva. Y la distancia efectiva es el mínimo de los pesos de las salidas para entradas que tengan peso 2. Y ahí dice que midiendo eso es como mide la mayor capacidad que tiene el código luego de corregir errores de forma sencilla. Bueno, pues nosotros tenemos resultados obtenidos, de la cota de la distancia, efectiva, y hemos introducido condiciones para que el código obtenido en función de las condiciones sobre los constituyentes, para que el turbocódigo que obtengas tenga una buena representación, es decir, una representación minimal y no catastrófica. Y también hemos construido códigos que tienen la distancia efectiva lo más grande posible. Hemos introducido nosotros para cuerpos, porque todas las cotas que estaban, había cotas de la distancia efectiva para códigos en binario, es decir, para códigos donde el cuerpo era de característica 2. No estaba hecho para cuerpos en general. Nosotros lo que hemos hecho es encontrar una cota para códigos, para turbocódigos que están definidos sobre cuerpos finitos de cualquier característica, y además hemos presentado una construcción cuando el código es de entrada 1, una construcción que alcanza la cota de la distancia libre. Bueno, aquí hay una serie de resultados que nos indican cómo construirlo, y luego hemos encontrado una ABCD que nos da que el turbocódigo obtenido es óptimo, es decir, alcanza la mayor distancia efectiva posible. Pues eso es. ¿Qué más? Es decir, ¿en qué estamos trabajando? Pues estamos trabajando en utilizar, porque como os he dicho, como al principio, la decodificación que se utiliza hasta ahora en la práctica para los códigos convolucionales es la decodificación de Viterbi. La decodificación de Viterbi, cuando tienes cuerpos grandes y complejidad grande, se complica mucho. Por eso
El estudio de los códigos con esta representación entrada-estado-salida que te permite hacer unas construcciones algebraicas. Y entonces, con esas construcciones algebraicas, ahora lo que queremos es introducir algoritmos de decodificación que exploten esas características algebraicas del código, que nos permitan, y en ello se está trabajando. Se están implementando también los códigos que están construidos de forma concatenaciones secuenciales y paralelas, y ahora también estamos trabajando en un nuevo tipo de concatenación que, bueno, se llaman códigos producto y que se pueden representar. Hasta ahora estaban estudiados a partir de la matriz generadora y nosotros los hemos introducido con la representación entrada-estado-salida. Los códigos productos también tienen ahora mucha utilidad en el envío en las redes neuronales y en el envío de paquetes, es decir, de información por paquetes, porque ahí ya no es que se distorsione, sino que se pierde información. Entonces, una forma de codificar, que se dice la codificación producto, es que yo tengo un código vertical que llamo de entrada de parámetros K' y N' y un código horizontal de entrada K, ponemos guioncito y N guión. Entonces lo que hace es coger una matriz de tamaño K vertical K vertical por K horizontal, es decir, que tiene K prima filas y que tiene K guión columnas. Y entonces lo que hago es, con el codificador horizontal, codifico las filas de la matriz. Eso tendrá unas salidas que yo pongo aquí. Estas son las salidas. Que esto tendrá cada salida, pues si he codificado con el codificador horizontal, lo que he hecho es codificar que K vertical entradas las codifico con el codificador horizontal. Y para cada una de esas K vertical entradas tendré su correspondiente salida, que tendrá una longitud de N horizontal. Ahora lo que hago es, con el codificador vertical, codifico las K horizontal entradas de esta matriz y tendré sus correspondientes salidas, ¿de acuerdo? Es decir, aquí cada salida esta tiene longitud n vertical. Pero además, con el codificador vertical también codifico estas de aquí. Es decir, como voy leyendo por columnas, no leo las k menos que tengo, pero aparte leo las que había codificado. Y aquí obtendré, pues, K menos vectores de longitud también N vertical. Entonces, la salida del código producto está formada por las palabras código del K vertical, del K horizontal y una paridad de la paridad. Bueno, eso se demuestra matemáticamente, que si tienes las matrices generadoras, que la matriz generadora del código producto es el producto de Kronecker de las matrices generadoras. Nosotros hemos introducido la representación entrada-estado-salida de ese código producto y ahora estamos a punto, pero se nos resiste un poco, de establecer, porque siempre la representación que obtienes no es minimal. Es decir, si tú calculas la matriz de paridad de aquí, que además se muestra que
se obtiene también como producto de Kronecker de las matrices de paridad, esta matriz de paridad no es minimal. Eso viene dado de que aquí codificas la de uno, la de otro, y tienes redundancia de uno, redundancia de otro y la redundancia de la redundancia. Nosotros tenemos ya la representación entrada, estado, salida, y ahora estamos intentando extraer de esa representación entrada, estado, salida, la representación minimal. Es no catastrófica la que obtenemos, pero todavía estamos ahí a punto, pero se nos resiste un poco obtener la representación minimal de este código producto. Y eso es en lo que actualmente estamos trabajando. Una pregunta, ¿el operador producto en redes neuronales qué se fija para diseñar las capas y...? Sí, creo que sí, para las, sí, lo que es el diseño de capas, sí. El diseño óptimo de capas y del número... Pero vamos, tampoco estoy muy... Sí, sí, es que ahora todo eso está muy de moda. Y se están estableciendo nuevos tipos de codificación, especialmente convolucional, para ese tipo de problemas.